Almería se prepara un año más para acoger la Extreme Sailing Series... ...que en su primera edición en nuestra provincia... ...llegó con el nombre de Ishares Cup... ...desde el 12 de octubre al 16... 12 equipos compiten en catamaranes de 40 pies en recorridos cortos y desafiantes a pocos metros de la orilla. Deportistas olímpicos, campeones del mundo, participantes de Copa América y titulares de récord se enfrentarán por la victoria en el principal circuito de vela mundial. Un gran evento deportivo con el que buscan otros efectos secundarios, como promocionar el nombre de Almería y conseguir que nuestra ciudad no viva de espaldas al mar, para facilitar a los almerienses y turistas la labor de ocio durante los días de la. Extrem han elaborado un folleto que recoge una amplia oferta lúdico-deportiva. Hay 44 servicios recogidos en el folleto con la participación aproximadamente de 50 empresas turísticas, por lo cual la repercusión, estamos hablando de una repercusión aproximadamente de 12.000 destinatarios aproximadamente, con lo que eso puede conllevar luego también... de repercusión a su vez en lo usuario que está que estos destinatarios tienen también Desde rutas de senderismo por Cabo de Gata, el Valle del Nacimiento, por el Andarax, rutas ornitológicas del Almendro o visitas al Observatorio de Calar Alto. Un folleto que cuenta con el visto bueno de organizadores, empresarios de la hostelería de la provincia y de otros sectores relacionados con el turismo. Está claro que para aquellos que quieran pasar un puente del Pilar por todo lo alto, Almería ofrece alternativas para todos los gustos.